Muy buenas tardes, bienvenidos a La Voz, el noticiero de nuestra gente. Hoy 9 de abril del 2017, estos son nuestros titulares. Festival de Teatro Vivo Callejero, una intervención artística para que la gente participe y se integre al arte. Los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están en paro desde el 28 de marzo y el gobierno no los atiende. La plazoleta Jairo Varela es un sitio representativo de nuestra ciudad y tiene una trompeta. Les contamos los escritos que esconde este monumento. El popular Chaplin, personaje que hace algunos años promovía campañas cívicas en Cali, regresa para hacer cultura ciudadana en el Mío. El colectivo Cali se dibuja rescata la memoria de la ciudad a través del arte. Los restos del Puente Ortiz en el Bulevar del Río, un monumento para preservar nuestra historia. Noticiero Ciudadano La Voz, el noticiero de nuestra gente. En el Festival de Circo y Teatro Callejero hay compañías nacionales e internacionales que promueven el arte entre los ciudadanos caleños. Marta Cecilia Oliva tiene el reporte. Hola, me encuentro en la plazoleta San Francisco. Este es un lugar donde Circo al Parque promociona la cultura y el arte participando en los diferentes festivales de circo y teatro callejero, donde acuden personas de diferentes países y ciudades de Colombia. Hablé con el director Jorge Vergara. Estamos realizando nuestra actividad, nuestra muestra, que es una intervención artística para que la gente participe de juegos y lúdicas y puedan disfrutar, entretenerse y aprender jugando. Nosotros hacemos este tipo de actividades con el objetivo de promover las artes en la ciudad, especialmente las artes del circo y el teatro. Llevo 4 años en el sector artístico, promoviendo y fomentando encuentros y actividades culturales de estos dos, del circo y del teatro. Circo Sentido de la ciudad de Palmira y estamos haciendo parte de la 5ª y 6ª parada de festivales de teatro callejero en la ciudad de Cali. Así que los invitamos, hacemos circo, malabares, monociclos, zancos, clown. Somos unos maniáticos del circo y del teatro callejero. Así que los invitamos. Muchas gracias por mirarnos. ¡Ay! Apoyemos la cultura y el arte participando en los diferentes festivales de circo y teatro callejero realizados en los sitios culturales de Santiago de Cali. Desde la plazoleta San Francisco les informó Marta Cecilia para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes con más información en estudio. Los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están en paro. Nuestro reportero Humberto Barajas habló con ellos para saber sus peticiones. Hoy me encuentro al lado de las instalaciones de la Fiscalía y el edificio de colores. Hoy me encuentro unos funcionarios del Bienestar Familiar que desde el 28 de marzo han entrado en un paro nacional tratando de que se les respeten sus derechos, se incrementen sus sueldos y que también se respete su derecho laboral. Vamos a preguntar a ellos cuáles son sus exigencias al gobierno para que mejore la situación de los funcionarios del Bienestar Familiar. Nosotros somos funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes estamos participando en un paro nacional desde el día 28 de marzo. A la fecha no hemos tenido respuesta para nuestras peticiones, que se centran prácticamente en el mejoramiento salarial, en la ampliación de la planta global, en las condiciones dignas de trabajo para todos los que hacemos parte de nuestra institución y en el cumplimiento del acuerdo de la convención colectiva del año 2015. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡El paro está presente! Para La Voz, el noticiero de nuestra gente, reportó Humberto Barajas. Sigan con más información en estudio.
El presidente de la Asociación de Vocales de Control de Servicios Públicos de Cali, José Grimaldo, visitó nuestro noticiero denunciando la falta de poda, limpieza de los canales de aguas lluvias. Nos habló de las propuestas que tiene para contrarrestar este problema. Estamos aquí denunciando una cantidad de falencias que encontramos en los canales de la ciudad de Cali, donde verdaderamente no se está dando cumplimiento al decreto 2981 y que todos los usuarios estamos pagando el 2% por el manejo de canales, poda de árboles, corta de césped, y verdaderamente venimos haciendo una investigación en la ciudad de Cali, la asociación, y hemos encontrado ya caracoles africanos donde la administración y las empresas se han preocupado por esta contaminación crítica para la ciudad sobre lo que es el caracol africano, y no se está haciendo la limpieza de los canales adecuados, y resulta que ni las empresas municipales de Cali, ni las empresas de aseo, ni la empresa interventora en Sirva se han preocupado de la problemática que hemos encontrado los vocales de control en la ciudad de Cali. Don José, ¿y ustedes qué proponen? Estamos realizando para el día 20 de abril a las 9:30 de la mañana en una instalación de Confenal con la Torre C una mesa de trabajo invitando Secretaría de Salud, Personería, Contraloría, Empresas de Aseo, la Superintendencia de Servicios Públicos y muchas entidades, los medios de comunicación, para que nos acompañen ese día, porque vamos a resolver la situación a quién le corresponde verdaderamente lo establecido en el PEGIR o lo establecido en el decreto 2981. Recuerde, la cita es el día 20 de abril, después de Semana Santa, a las 9:30 de la mañana, y vamos a denunciar nosotros públicamente con la fotografía del estudio que hemos hecho por 6 meses en los canales de la ciudad de Cali. Bueno, yo quiero hacer la invitación a todos los televidentes del noticiero La Voz, porque es un medio nuevo que está prestando un gran servicio a las comunidades. Vamos a una pausa comercial y volvemos con Humberto Barajas y más noticias ciudadanas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Usted está viendo Canal 2 Televisión de Cali. Soy María Fernanda Penilla Quintero, directora general de la Biblioteca Departamental Jorge Gasset Borrero. Los invitamos a que nos visiten y se enamoren del arte, la cultura y la educación. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower. It's an every living thing. Gracias por continuar con nosotros. En la plazoneta Jairo Varela hay una trompeta. Les traemos la historia de este monumento y los escritos ocultos que tienen. Luisa Fernanda Delgado con la nota. Muy buenas tardes, estamos conociendo diferentes espacios de la ciudad de Santiago de Cali. En esta oportunidad me encuentro en la plazoleta Jairo Varela, lo que antes era conocido como la Plaza de la Caleñidad. Pero, ¿qué saben los caleños acerca del instrumento que aquí está? Mi nombre es Diana Lorena y creo que la trompeta es un homenaje a Jairo Varela. Buenas tardes, mi nombre es Adriana, pues realmente no sé por qué está la trompeta allí. Pues yo me imagino que es porque es la plazoleta de Jairo Varela, ¿no? Pues no sé. No, mami, no lo conozco y apenas primera vez que paso por aquí, porque vengo a una cita y estaba casualmente mirándolo.
Y la razón de que no lo conozca es porque hace varios años estaba fuera de Colombia. Y me parece muy bonito porque han embellecido a Cali. Buenas tardes, mi nombre es William Mancilla. Lo que conozco de la trompeta de estar aquí es por ser la plazoleta Jairo Varela y es algo relacionado con la música. Entonces es la relación que hacen con la música y la plazoleta. Mi nombre es Luca Ferrucho y hasta donde sé el motivo del monumento es un homenaje a Jairo Varela. Aunque con un tanto de duda con respecto a lo que representa el instrumento en la plazoleta Varela, los caleños, más que por conocimiento cultural, aciertan por la relación entre el nombre de la plaza y la función que desempeñaba el cantante Jairo Varela, gran icono en el Valle del Cauca. Pocas personas conocen lo que esconde este monumento. La palabra que forma es Nietzsche por el grupo Nietzsche. La trompeta de la plazoleta Jairo Varela en honor al cantante, quien fundó la agrupación del grupo Nietzsche, fue puesta en la plaza en diciembre del 2015, donde 39 personas hicieron parte de su creación. Invitamos a todos los caleños que se acerquen a este lugar, conozcan este monumento y los escritos que se esconden en sus pabellones. Quien reportó para el noticiero La Voz de Nuestra Gente, Luisa Fernanda Delgado. El Chaplin caleño hace muchos años enseña cultura ciudadana. Angie Mesa habló con él y nos cuenta en qué se encuentra este personaje muy conocido en la ciudad de Santiago de Cali. Un traje y un sombrero oscuro, pintura blanca y negra en su rostro muestran el empeño de Luis Gonzaga por servirle al pueblo, más conocido como Chaplin en la ciudad de Cali. Aquí en la ciudad de Cali la labor que yo hago es educar a la gente. ¿De qué forma? Que no tiren basura al piso, que usen la cebra, los puentes peatonales, que si van a conducir no pueden tomar licor, porque el licor y la gasolina no mezclan. Entonces yo hago una campaña y tengo mis dos guardas de tránsito, que supuestamente son los que me paran. Tengo la muchacha que va conmigo a un lado, que es la que toma y me insinúa para que yo tome, pero yo no tomo porque debo ser el conductor elegido por la vida de ella, por la mía y por la de los que están detrás de mí, que dependen de mí o que me admiran mucho. Porque cuando a uno lo admiran o uno tiene gente en la casa, uno no debe tomar licor. A diario trabaja por concientizar y generar cambios. En carne propia vivió las consecuencias de aquellos que hacen caso omiso a su mensaje. Me acuerdo cuando salí para mi casa, pero de ahí no me acuerdo de más nada. Ahí me cogió, supuestamente dicen que un carro o una moto, no sé. Lo cierto del caso es que yo quedé 5 días, a los 5 días desperté en una clínica. Yo desperté muy asustado porque yo creí que estaba durmiendo en la casa. ¿Cuándo y qué pasó? Supuestamente me dice gente que de pronto me dieron algo o algo, porque yo no me acuerdo de nada, de nada. Sé que resultó una clínica, sé de que allá me dicen los médicos que fue una persona que estaba embriagada que me arrolló. Pero en realidad yo no sé qué fue lo que pasó. Paulatinamente recobra fuerza para que su enseñanza cultural no quede en el olvido. Acá estoy en el Centro Cultural, que vamos a desarrollar campañas de cultura ciudadana. Por ejemplo, la cultura en el mío, que la gente se haga detrás de la raya amarilla, que hagan la filita, que las personas que están con niños en embarazo le den los puestos. O sea, todas esas cositas que vienen a hacer por el bien de todos, no por el bien de solo uno o por el bien del alcalde, no, es por el bien de toda la ciudad. Esta es toda la información desde el Centro Cultural de Cali, les informa Angie Mesa para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Cali se dibuja es una exposición de dibujos en el Centro Cultural de Santiago de Cali. Anderson Cheo Galíndez visitó esta exposición y nos trae el siguiente informe. Hola a todos en estudios y televidentes, buenas tardes, me encuentro en la Comuna 3 en el barrio La Merced y les cuento que Cali se dibuja, pues desde el 5 al 28 de abril se llevará a cabo en el Centro Cultural de Cali, en las salas de exposición 1 y 2, trabajos donde artistas presentan su arte a través del dibujo. Bienvenidos. Cali se dibuja es un colectivo de artistas que viene trabajando la memoria de la ciudad, saliendo a las calles, a plena luz de día o en la noche, ¿sí?
recogiendo memorias a través de la imagen, anécdotas, diversas situaciones por las que pasa la ciudad en el transcurso, ¿sí? En el transcurso del tiempo. La iniciativa nace por un artista llamado Alfonso Renza y otros artistas que se unieron en el año, al año pasado, enero del año pasado, y decidieron abrir convocatoria un día. Hicieron un llamado a artistas, a fotógrafos, a artistas visuales, plásticos, a arquitectos, aquellos quienes quisieran plasmar la ciudad en un formato, sea como se llame, con lápiz, con lapicero, como a través de cualquier medio. Y llegan artistas de toda la ciudad, queriendo pues plasmar la gráfica urbana. Como ya vimos, televidentes, así que la invitación es que vengan al Centro Cultural y se programen a ver estos dibujos espectaculares de nuestra ciudad. Esto es un informe de Cheo Galíndez para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes en estudio. Los restos del puente Ortiz están ubicados en el Boulevard del Río, en nuestra ciudad, Santiago de Cali. Luisa Fernanda Delgado visitó este sitio y nos cuenta su historia. Continuamos conociendo Cali. Nos encontramos en la Avenida Colombia, donde están uno de los monumentos que nos hacen recordar la Cali colonial. ¿Pero qué saben los caleños de esto? Pues en especial este sobre el puente Ortiz, pues cuenta la historia de cómo era el puente Ortiz en sus inicios, cómo lo fueron reformando y cómo quedó hasta el momento. Pues muy poco conozco de esto. Bueno, las piedras del monumento del Boulevard son las piedras que adornaban principalmente el puente Ortiz, un puente creado por los franciscanos para poder cruzar el río. Es una piedra y es una pieza clave de la ciudad de Santiago de Cali, ya porque conocemos nuestra historia y conocemos de que el puente nunca ha estado así como lo vemos, sino que el puente primero empezó por un proceso que es el cual podemos observar cada vez que venimos aquí al Boulevard del Río. El puente Ortiz es un puente y monumento nacional ubicado en Santiago de Cali, en Colombia. Está ubicado en el centro de la ciudad y fue el primero en construirse sobre el río Cali. El ingeniero de la obra fue el monje franciscano Fray José Ignacio Ortiz. Hace poco, en la reconstrucción de este sector, se hallaron lo que fueron sus antiguas estructuras. Lo que nos hace volver a la Cali colonial, se les extiende una invitación a los caleños y visitantes a conocer este hermoso lugar. Invito a todos los caleños y a los visitantes para que nos visiten el Boulevard, un sitio muy agradable, y conozcan los monumentos y la historia de la ciudad. Bueno, yo invito a todos los caleños que se acerquen aquí al Boulevard del Río a conocer nuestra historia, nuestra cultura y a conocer más de cómo se fundó este maravilloso puente Ortiz que cruzamos todos los días para llegar a nuestra majestuosa alcaldía. Quien reporta para La Voz, el noticiero de nuestra gente, Luisa Fernanda Delgado. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Luisa Fernanda Delgado y más noticias ciudadanas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Hola amigos, soy Fanny Lu y le mando un besito muy especial al canal 2, el canal de nuestra gente. No se despeguen y sonrían, porque llorar es una locura. Los quiero. Que reír, que llorar es una locura. Me levanto a 6 de la mañana.
La invitación muy cordial para que estén con nosotros lunes, jueves y viernes en Mao TV aquí en el Canal 2. Recuerde, siempre con nosotros aquí en el Canal 2, lunes, jueves y viernes. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Gracias por continuar con nosotros. En el 35º Torneo Ciudad de Cali, Olga Lucía de Angulo, que se realizan en las piscinas panamericanas de Cali, Andrea Cortés habló con una de las delegaciones y nos dice cómo va el evento. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí desde la ciudad de Santiago de Cali. Exactamente nos encontramos en las piscinas olímpicas Hernando Botero Birni, en donde se está llevando a cabo el 35º Campeonato Internacional de Olga Lucía Angulo. Aquí se encuentran aproximadamente 785 personas compitiendo entre varias edades, menores de edad, personas ya adultas que están en esta competencia participando con diferentes delegaciones como Perú, Chile y Panamá. ¿Qué promesa hay, Henry, que se diga, bueno, tal persona o tal chico, tal joven está apuntando para sacar la cara por este deporte como la natación, que no es muy conocido en nuestro país? Bueno, hay una persona que es muy importante en el tema de la natación para nuestro país, que es Jorge Mario Murillo, que él nos representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río. De igual forma, pues hay muchísimos jóvenes, hay muchísimos niños que también apuntan para los Juegos Olímpicos de Japón en el 2020 y hay otros que le apuntamos a los Juegos Olímpicos del 2024. Se encuentran participantes de la ciudad de Cali, de Palmira, de Bogotá, de Antioquia. Aquí dice que hay participantes de 18 años, de 17, de 16 años. Entonces es para apoyar todo este deporte, este evento que se llevará a cabo hasta el día domingo para que todas las personas puedan acompañarnos y hacer presencia en este acto protocolario que se está llevando en la Sultana del Valle. Este fue un reporte de Jocelyn Andrea Cortés para el noticiero La Voz, noticiero de nuestra gente. Hinchas del Deportivo Cali del América se unen para promover la sana convivencia entre los seguidores de los equipos caleños. Oscar Marino Bueno tiene los detalles. El próximo miércoles 12 de abril se juega el clásico de la ciudad de Cali, el clásico del fútbol, el clásico de clásicos, América contra el Deportivo Cali. Hoy nos acompañan 6 jóvenes hinchas del Cali y del América y queremos hablar con ellos alrededor de un proyecto que están haciendo muy interesante, pero primero conozcámosles. Vamos a ver cuál es el nombre de ellos. Gracias. Mi nombre es Kevin Marulanda. En redes aparezco como arroba Kevin Marulanda J. Mi nombre es Juan David López y en las redes sociales aparezco como el Juano. Mi nombre es Carlos Díaz y aparezco como el Pepe Oficial. Yo me llamo Joan Alejandro González y aparezco como Joan A. González. Yo me llamo John González y aparezco en redes sociales como El Flaco Oficial. Mi nombre es Cristian González y aparezco en redes sociales como CS Films. Bueno, ellos pertenecen indistintivamente a Barras del Cali y a Barras del América, pero ellos están trabajando en un proyecto muy interesante alrededor de estas hinchadas. ¿Quién nos puede hablar del proyecto en concreto? Hace poco, pues, gracias a mi equipo de trabajo, logramos realizar un video, el cual, pues, ha tenido muy buena acogida en Colombia. Gracias a eso, queremos difundir un mensaje para todos ustedes, para los barristas, para todas las personas que asisten al estadio, el cual es fútbol en paz. Tenemos un lema, el cual es rivales en la cancha y hermanos en la calle, y la idea es que todos progresemos, todos luchemos por una misma causa, paz en el fútbol, y todos vamos a hacer cosas grandes. La idea es que todos cambiemos y que ahorita el clásico sea algo único, algo especial y algo en paz.
Bueno, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Pues bueno, una vez estábamos ahí mirando el partido del clásico que hubo la semana pasada, estábamos viendo el partido, entonces estábamos ahí con el Juano y el Juano se le ocurrió la idea. Entonces pues la empezamos a armar y bueno, y todos nos pusimos de acuerdo y pues sacamos ahí el video. Bueno, vamos a hablar con el productor del video. ¿Cómo fue esto de hacer este video y dónde lo pueden ver los televidentes? Bueno, primero empezó la idea. Vimos que todo había fluido muy bien, que ellos lo hacían muy bien, actuaban muy bien y además de que todo les salía muy fluido. Y empezamos con eso, fue algo que salió en un día, grabamos en un momentico muy rápido y el video lo podrán encontrar en el fanpage del Juano, que se llama @eljuano. Ya saben, amables televidentes, @eljuano, ahí pueden encontrar ustedes este video que lo vamos a pasar por... Ustedes nos dejan el video aquí una copia, ¿no es cierto? Para que ustedes, amigos, conozcan de qué se trata este proyecto. Bueno, ya para terminar, un mensaje de ustedes que son barristas, que son hinchas, para los televidentes y para aquellos que van al estadio el próximo 12 de abril. Que en la cancha somos rivales y en la calle somos hermanos. El mismo, en la cancha somos rivales. Y en la calle somos hermanos. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por habernos acompañado a La Voz. Gracias. En el estadio somos rivales. Y en la calle somos hermanos. Flow. La Casa de los Títeres es un espacio para recrearse inteligentemente con toda la familia. Angie Mesa habló con una de sus fundadoras. Hola, muy buenas tardes y hoy transmitiendo desde la Casa de los Títeres, hoy me acompaña una de las fundadoras, doña Leonor, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por recibirnos en esta oportunidad y quiero que nos empiece contando en qué consiste la Casa de los Títeres. Bueno, la Casa de los Títeres es un espacio alternativo para recrearse inteligentemente en familia, que nació hace 19 años, justamente el 27 de marzo de 1998. Y pues desde ese momento venimos haciendo espectáculos para niños, niñas de 0 a 150 años, todos los sábados a las 4, todos los domingos a las 11 de la mañana. Y no solamente haciendo funciones en una programación permanente, sino también dos festivales. Uno de ellos es el Festival Internacional, que ya estamos próximos a realizar su 16ª versión. Y en octubre realizamos la Feria Internacional de los Títeres, que ya este año completa 20 versiones. Tenemos una cantidad de proyectos al interior para dimensionar este bello arte, como la biblioteca especializada en títeres, el centro de documentación, la Casa de los Títeres como tal es un pequeño museo que pensamos y esperamos que crezca. Tenemos el Teatro Rodante de Muñecos, que es un espacio alternativo, la montaña que se mueve, le decimos, porque es un espacio con el cual nosotros vamos a los sectores menos favorecidos de la población, no solamente de Cali, sino del departamento. En fin, son muchos proyectos que generamos al interior de la Casa de los Títeres para que este arte sea reconocido como tal y sea visto como todas las artes, en toda su dimensión, en toda su magnitud. Y bueno, aquí estamos. También, ¿qué participación o cuántas personas entran en escena al momento de la función? Los titiriteros, por ejemplo, en esta historia, Las Orejas del Pícaro Tío Conejo, somos tres titiriteros: Gerardo Potes, Juan Sebastián Potes y yo. Hacemos más o menos unos 12 personajes y somos tres titiriteros, ellos tienen esa virtud de poder ser muchos en escena y apenas tres titiriteros animándolos, porque podemos hacer ayudantía, podemos hacer simultaneidad, que son como esas normas del titiritero que permiten a manejar uno o dos muñecos al tiempo o manejar un solo muñeco entre varios para que él cobre vida, para que el público crea que ese muñeco está vivo. Entonces ustedes si vieron la obra, por ejemplo, el conejo, hay un momento en que le hace con la cauchera, le dispara una piedra supuestamente al cocodrilo, y esto se ve muy real porque es que son dos titiriteros animando al personaje para que eso se vea bien, se vea verdadero. Bueno, doña Leonor, ahora
ahora para finalizar, regálenos una invitación a través de ese personaje que tiene en la mano para el próximo festival, ahora que se realizará en abril. Bueno, pues esta es una tigra maravillosa de las orejas del pícaro tío Conejo. ¡Ay! Pues los invito a todos, a todos, a todos y a todas para que vengan al 16º Festival Internacional de Títeres, Cali, un sueño con títeres. ¡No se lo pueden perder! ¿Una idea, Diosito? ¡Una idea! Me despido disfrutando de la magia de los títeres en la Casa de los Títeres. Les informa Angie Mesa para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Recuerde que usted también puede ser parte del noticiero ciudadano La Voz. Envíanos su reporte ciudadano al correo elcanal2denuestragente@gmail.com. También nos encuentra en Facebook como La Voz, el noticiero de nuestra gente. Gracias por su atención. Le esperamos en una próxima emisión.